Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes Un campo promisorio y necesario de la economía nacional y de la sociedad cubana es sin duda la producción de software. ¿Cómo está la industria cubana? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuáles son los retos que tiene por delante? ¿Cómo se ha logrado articular los diferentes actores económicos que intervienen en la producción de software en Cuba? Sobre eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Grisel Reyes León, viceministra del Ministerio de Comunicaciones. También me acompaña esta tarde el doctor Omar Correa Madrigal, vicepresidente de la Unión de Informáticos de Cuba, y la ingeniera Ariane Plasencia Castro, presidenta del Grupo Empresarial de Informática y Comunicaciones. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. A ustedes los invito a que nos acompañen para que se pongan al tanto de lo que está pasando en la producción de software en Cuba. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Esta meteorología sobre posible desarrollo ciclónico en el Caribe e intensas lluvias para Occidente y Centro. Durante los próximos días, según el Instituto de Meteorología, se prevé que se mantengan las lluvias en las regiones occidental y central de nuestro país, las que serán fuertes e intensas, principalmente a partir del día 2 de junio. Según el centro de pronósticos del Instituto de Meteorología estas precipitaciones estarán relacionadas con una extensa área de bajas presiones que abarcará el sudeste de México Centroamérica, la península de Yucatán y el noroeste del mar Caribe unido a los remanentes del ciclón tropical Ágata que se localiza en estos momentos sobre el sur de México. A pesar de no existir aún un sistema organizado los modelos según meteorología muestran la posibilidad de un desarrollo ciclónico tropical o subtropical en las próximas 48 a 72 horas a medida que se mueve al nordeste sobre el mar Caribe Occidental, el sudeste del Golfo de México o el occidente de Cuba. Lo más significativo para Cuba, independientemente de su desarrollo, serán las extensas áreas de nublados con lluvias fuertes e intensas que comenzarán a afectar las regiones occidental y central a partir del jueves 2 y que se extenderán por algunos días con acumulados que pudieran superar los 200 milímetros en diferentes localidades. Dada la persistencia de las lluvias desde días anteriores, el Centro de Pronósticos alerta que se debe prestar atención a la situación hidrometeorológica meteorológica debido a la saturación de los suelos, principalmente en zonas bajas y de mal drenaje. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantendrá una estrecha vigilancia sobre la evolución de esta situación meteorológica en los próximos días. Información sin dudas de interés para nuestro país posibilidad de intensas lluvias en el occidente y el centro de Cuba, principalmente a partir del próximo jueves 2 de junio. Con esta noticia comenzamos nuestra emisión de hoy. Entremos entonces al tema principal de nuestra mesa redonda, el desarrollo de la industria de software en Cuba. Bueno, y como señalábamos en nuestra introducción, la producción de software es un campo necesario para la sociedad cubana, para la sociedad moderna en cualquier lugar y por supuesto un campo en el que nuestro país tiene enormes potencialidades. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál es la estrategia para su desarrollo? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, pero me gustaría comenzar pues conversando con la viceministra Grisel precisamente sobre... El surgimiento de esta industria en nuestro país, podemos hablar de una industria de software ya en Cuba, cuáles son los caminos que hemos recorrido, en qué hemos avanzado, cuáles son los principales, pudiéramos decir, eh, obstáculos que hemos encontrado en el desarrollo de esta industria en Cuba. Muchas gracias Randy por invitarnos en esta ocasión a compartir un tema que nos apasiona además. Y bueno, por supuesto que buenas tardes a todos los televidentes y radioyentes que nos acompañan en el espacio. Eh, yo tendría que empezar diciendo, bueno, uno se puede preguntar, ¿y por qué hablar de industria de, de software en Cuba o de industria de aplicaciones y servicios informáticos? Y, y bueno, yo creo que todos hemos ido siendo testigos de una manera o de otra del de desarrollo vertiginoso que han tenido las tecnologías digitales y del impacto, sobre todo el impacto que van teniendo tanto en la vida económica como social eh, de toda la población. Y en en ese sentido, desde la eh, actualización de nuestra Carta Magna, en el artículo 21 se empieza a hablar de eh, la introducción de las tecnologías, de los desarrollos tecnológicos en función del desarrollo de la sociedad. Luego, en, en la conceptualización de nuestro modelo económico-social, se habla que la informática es un pilar necesario. Para el desarrollo eh, de nuestro modelo económico y social. Y a partir de ahí, bueno, los lineamientos que se actualizaron en el Octavo Congreso defin definieron o definió incluso un lineamiento. Hay varios lineamientos que, de una manera o de otra, se vinculan con el desarrollo de esta industria, pero hay uno específicamente eh, para, el, para promover y propiciar el desarrollo de la industria de aplicaciones y servicios informáticos a partir de la integración armónica de todos los actores económicos en función de tener un impacto en la sustitución de importaciones y también en la generación de ingresos de divisas a país y de desarrollo de las exportaciones. Y en ese sentido, eh, acompañando el Plan Nacional de Desarrollo 2030, el plan nacional de desarrollo económico social 2030 hemos definido un proyecto que tiene precisamente como objetivo desarrollar y fortalecer esta industria. Que eso va, va a mi atorno con, la, con los procesos de transformación digital de los que estamos ahora a, hablando, abocados, eh, debatiendo, mismo, ¿no? Así mismo, N eh, nunca estuvimos tan acertados en esta decisión porque justamente eh, ya recientemente hemos empezado a promover. Eh, el desarrollo de una transformación digital que implica también un cambio cultural, pero que en ese cambio cultural el soporte tecnológico es muy importante. Entonces, eh, si pudiéramos hacer referencia a cuándo nació esta industria, eh, habría que señalar que esta industria nace casi desde los inicios de la revolución. En el año 1969 se crea la primera carrera con perfil informático, eh, que era la, una ingeniería en ciencias de la computación en el Instituto eh, Militar Técnico Militar. En el año sedenta se crea, o en ese mismo año, en el 69, se creó el Centro de Investigaciones Digitales. Uh -huh. Y ya en el sí. año 1900, y sí, exactamente, que hoy es el Conviomed eh, que, que tenemos y que forma parte de eh, le, la de industria. Exactamente. Estamos haciendo los ventiladores pulmonares y muchos otros desarrollos. Así mismo, así que eh, desde esa época, bueno, pues sus inicios se, se marcan allí. Y eh, además, en el año 70 se logra la primera fabricación de una computadora cubana que en ese entonces era competitiva con el estado del arte eh, del desarrollo de la computación a nivel internacional. Y en el año 71 se logra el desarrollo de un, un lenguaje compilador para eh, eh, lenguajes algorítmicos. O sea, que eso evidencia la capacidad y la potencialidad que había en el país para desarrollar esta industria. Ya con posterioridad se fueron creando nuevas carreras y hoy tenemos seis carreras de perfil informático directamente vinculadas porque eh, pudieran uh, mencionarse otras que no voy a mencionar aquí que también de una manera u otra inciden en la formación de profesionales para el desarrollo de esta industria. Pero bueno, estamos hablando de la ingeniería informática que se estudia en todas las provincias, incluido el municipio especial Isla de la Juventud. Estoy hablando también de la ingeniería de telecomunicaciones y electrónica, que se estudia en cuatro universidades. Eh, la licenciatura en ciencias de la computación, que se estudia en la Universidad de La Habana, en la Universidad de, eh, de Villa Clara y en la Universidad de Oriente también. Y la ingeniería en ciencias de la computación, de conjunto con la ingeniería bioinformática y la ingeniería de ciberseguridad, estas dos últimas más de reciente creación, que se eh, estudian en la Universidad de las Ciencias e Informáticas, que además una universidad que hay que destacar porque es una universidad de nuevo tipo que nació de un sueño, de una idea de Fidel, que con esa visión era Para capaz. 20 años ya. Exactamente, ahora próximamente a finales de diciembre cumple sus 20 años y ha graduado en todo este periodo más de 16 mil profesionales. Entonces, esta es, digamos que, bueno, también en la UCI se, estude, se estudia un técnico eh, de ciclo corto de administración de redes y seguridad informática, porque bueno, tú sabes que el tema de la ciberseguridad y la seguridad informática es de vital importancia y esto ha contribuido también a la formación de eh, profesionales con este tipo de conocimiento y de experticia. Eso nos ha permitido eh, decir que hoy contamos con 30 entidades estatales cuya actividad fundamental es el desarrollo de aplicaciones y servicios informáticos. Estas 30 actividades tienen la particularidad que no están todas subordinadas al ministerio o no son todas atendidas por el ministerio de comunicaciones. Somos las atendemos desde el punto de vista que rectoriamos la actividad la fundamental, claro. pero ellas están eh, insertadas en otros sistemas empresariales, en, en, en todos prácticamente en todos los sectores de la economía, lo cual aunque es un reto también es una fortaleza, porque ellas se insertan en la cadena de valor eh, de, de, esa, de esos sectores y por tanto adquieren un conocimiento, una experticia de esas actividades que eh, digamos que la hacen distintiva en ese sentido. Ahí estaríamos hablando de 24 entidades empresariales propiamente, dos de ellas son los parques científicos tecnológicos, bueno, discúlpame, dos son los parques científicos tecnológicos, hay 24 entidades eh, propiamente empresariales, Ahí pudiéramos estar mencionando, y pido disculpas por si omito alguna, pero ahí estaríamos mencionando, por ejemplo, a Cinesoft de Educación, al Get del Turismo, eh, tenemos a Cetit y a Dati de los órganos de la Defensa. Aprovecho además para felicitar a los compañeros de Cetit que están cumpliendo el día 8, el, el 15 aniversario de su creación. Tenemos también a Tecnomática y a ATI que son del sector electroenergético, eh, tenemos a Alimatic de la alimentaria, tenemos a la Enma de la Agricultura, o sea que eh, prácticamente a CITRAN del Ministerio de Transporte. Transporte. Prácticamente en todos eh, lo, los sectores económicos hay presencia de una entidad empresarial que tiene esta actividad como actividad fundamental. Además, tenemos cuatro unidades presupuestadas. Dentro de las cuatro, destaco dos, porque además generan ingresos a partir de desarrollar esta actividad, que son la, el, los Joven Club de Computación Electrónico y además la OUSI, que tiene, eh, que además. Ahorita hablamos, es una universidad de nuevo tipo porque tiene un modelo docente eh, productivo, productivo eh, eh, a, diferente y que tiene nueve centros de producción desde los cuales se han desarrollado numerosas, diversas soluciones, hoy con marcas reconocidas, en, en, en beneficio de diferentes organismos de la Administración Central del Estado y también de entidades nacionales. Pero además, y a partir de ampliar el ejercicio de la actividad, a otras formas de gestión. Ya hoy contamos con 124 eh, formas de gestión no estatal aprobadas, dos cooperativas eh, no agropecuarias. De, eh, de estas formas de gestión no estatal contamos con tres eh, que son eh, con participación eh, estatal y eh, bueno, el resto son entidades privadas. También tendríamos que mencionar, porque juegan un rol muy importante en el desarrollo de esta industria, a la Unión de Informáticos de Cuba, que es una organización social que aglutina profesionales de... De cualquiera de los sectores, rompiendo de alguna manera las fronteras que pudieran eh, enmarcar estas organizaciones a las que pueden ellos estar, eh, pertenecer y que sin duda eh, favorece mucho la interrelación, la creación de espacios colaborativos, de acciones de capacitación y que bueno, dejaré que después eh, mi compañero Mar pueda profundizar en, en ese sentido. Eh, tendríamos que hablar también que esto es una industria que tiene un desarrollo eh, de la ciencia y de la innovación, fundamentalmente de la innovación. Y, y en ese sentido... Bueno, y ahorita mencioné a los dos parques científicos tecnológicos, pero además hay un programa nacional de ciencia, tecnología e innovación que se llama así informatización, telecomunicaciones, y que ahí eh, a, al amparo de ese programa se desarrollan varios proyectos que tributan al desarrollo de la industria, pero además tenemos tres programas sectoriales que son entonces ya eh, dirigidos por el propio Ministerio de Comunicaciones. De estos tres programas sectoriales hay uno dedicado a la, al desarrollo de la industria, a la informatización. Y tiene al amparo de ese programa 21 proyectos de ciencia y técnica. Eh, tenemos además un consejo técnico asesorio y estuvimos reunidos con ellos en los que debatimos sobre todo las líneas de investigación, debatimos propuestas innovadoras para el desarrollo del sector y bueno, en ese sentido también eh, digamos que hemos ido avanzando. En materia de calidad también hemos tenido algunos, nive algunos resultados. Eh, que bueno, no los voy a mencionar para que eh, mi compañera Ariane después eh, lo hable sobre ellos, porque creo que sobre todo para el sector empresarial es de, de suma importancia. Y bueno, hay que decir que durante todo este tiempo esta industria ha estado desarrollando disímiles soluciones en, en beneficio o atendiendo demandas de la gestión contable, la gestión financiera, la gestión comercial, la gestión de distribución. Eh, la salud la educación incluso en un escenario muy adverso. Porque el bloqueo de los Estados Unidos también tiene una incidencia importante en el desarrollo de la industria. En primer lugar, porque nos limita en la adquisición de equipamiento, tanto para el desarrollo como para el despliegue de las soluciones. Pero además nos bloquean sitios que desde las IP cubanas no podemos acceder. Sitios para desarrollo y para, y para sitio, estar a tanto de las tendencias actuales, ¿no? Así mismo para el desarrollo, para la colaboración internacional, para el intercambio. Pero es que además hay un sitio incluso que es el principal hospedero de eh, Software libre que a cual tampoco tenemos acceso, o sea, eh, una, un elemento, yo creo que hay que resaltar de esta industria, que es una industria que a diferencia de otras industrias en el mundo eh, tiene su, o sea, tiene como principio el desarrollo de soluciones autóctonas y sobre todo o promoviendo el uso de herramientas de plataformas de código abierto, para que de esta manera podamos cada vez más contar con mayor eh, eh, condiciones para una soberanía tecnológica. Y entonces también hay limitaciones en las relaciones con compañías, incluso eh, cuando hemos querido establecer o se han querido establecer relaciones comerciales entre empresas de la industria y empresas eh, americanas o de cualquier otro país por el alto riesgo que significan las transacciones financieras, pues hay limitaciones, lógicamente. Hoy contamos incluso con varias fichas de oportunidad de inversión extranjera y bueno, eh, también en ese sentido uh, han habido algunos resultados que también dejaré que mi compañera comente porque están en, el, en la esfera de, del sector empresarial. Y bueno, también hay que mencionar que es una industria que está asediada por políticas de los países del primer mundo que eh, tienen políticas escritas eh, para estimular el éxodo, la migración de profesionales de, de este sector, que son muy demandados en otros países. Son de los que más visas reciben, de los más, de los más eh, solicitados, para, para por, sobre todo por las grandes tecnológicas, que en muchos de sus desarrollos lo hacen eh, informáticos de otros países. Así mismo es, así mismo es. Y, eh, incluso le dan incentivos en esas becas y esas maestrías, tienen prioridades, le dan diferentes tipos de incentivos. Y sin embargo, aún así, en medio de un, de un periodo de pandemia, hemos logrado que la industria dé una respuesta activa y ha apoyado bajo soporte tecnológico a todo un proceso de control. Ahí están eh, los registros de vacunación. Hay hasta un desarrollo de un certificado de vacunación, hay, hay eh, aplicaciones para apoyar todo el proceso de pesquisa, la autopesquisa y la pesquisa, se desarrollaron con mucha fuerza las pl plataformas de comercio electrónico, se, se dio soporte a la, a la continuidad de estudios sobre plataformas virtuales, se le dio soporte también a eventos virtuales, y está el Fórum eh, eh, Económico que desde la Cámara de Comercio, de conjunto con el partido, se desarrolló. Por mencionar solo uno, porque se hicieron muchos eventos, varios eventos, todos los eventos de dirección eh, del país eh, estuvieron soportados en tecnología o en plataformas de eh, trabajo virtual. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues la industria, en un momento eh, tan eh, difícil, también dio el paso al frente y contribuyó, puso su granito de arena en ese enfrentamiento a la COVID. Ya el sector tiene su primera, eh, eh, pudiéramos decir,. Eh, su primera empresa alta tecnología que es Inmatel, Así que, que es parte de todo este de todo este desarrollo y, y son eh, podríamos decir también novedades, desafíos que van entrando en, en, el, en el ámbito de la industria. Sí, así mismo. Tenemos 10 entidades registradas en el Registro Nacional de Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí, bueno, eh, la categoría más alta es justamente la que tú acabas de mencionar, que es la empresa de alta tecnología que sin maten eh, logró alcanzarla, pero además tenemos centros de investigación en DATI, tenemos centros de investigación en GIOCUA, en SINPRO, porque ahorita no mencioné cuando hablamos de los actores que además existen grupos de desarrollo que está que están eh, que no son empresas, sino están dentro de empresas. Dentro de empresas como dentro de empresa que tienen otra actividad fundamental, pero que como soporte, el software está ahí y bueno, eh, forman parte también de la industria porque contribuyen con soluciones y herramientas que pueden convertirse también en soluciones exportables, en soluciones que sustituyen importaciones. Tenemos también centros de científicos, de servicios científicos tecnológicos, o sea, que también en materia de eh, ciencia, pues tenemos avance, digamos, eh, significativo y por último mencionar que en este periodo también ha habido un incremento del de, eh, ingreso en divisas al país, un, un discreto avance en lo que esta industria puede aportar a eh, los ingresos en divisas del país a las exportaciones. Una industria que tiene eh, promisorias posibilidades y que apenas está, está empezando. Creo que hay elementos que se vienen a añadir, como ustedes señalaba, los parques científicos tecnológicos. Es un paso adelante, es una posibilidad nueva que se abre. Y hay, afortunadamente, los dos eh, que están abiertos. Los atiende el Ministerio de Comunicaciones, junto con las universidades, en este caso el de la UCI, pero también el de Matanza, que, cuya universidad ha estado celebrando sus 50 años de fundación. Y bueno, de la experiencia que ha ido adquiriendo el Parque Tecnológico de Matanza, les propongo ver este, este reportaje amplia cartera de servicios, el Parque Científico Tecnológico de Matanzas contribuye a la transformación digital del territorio. El desarrollo puesta en práctica del Sistema Integral de Gestión para el Uso Racional de la Energía, permite el control y análisis de los portadores energéticos en varias de las entidades y el sector hotelero del principal destino de sol y playa del país. Precisamente están instalados los hoteles de Isla Azul y Gran Caribe en Barajas, Acuazul, Los eh, Delfines, El Internacional... Vía Tortuga, eh, Solimán, Palma Real, Cuatro Palmas. Tenemos con, en, contrataciones con las entidades de Confumar, en Matanza, El Censa en Mayabeque. Múltiples ventajas en el monitoreo del uso energético garantizan la confiabilidad de esta herramienta. Que desde la tecnología propone soluciones con creatividad. Solo es necesario solo introducir las lecturas primarias de estos portadores de Toda la información legal generada por los por lo establecidas por los distintos organismos y lectores de identidad. Dígase la bitácora, el modelo 5, la factura de electricidad, el consumo de energía. Desde la innovación y con el talento de los desarrolladores, el Parque Científico Tecnológico dota de herramientas a tono con las necesidades del país para impulsar su desarrollo y soberanía tecnológica. Lil Jiménez Rodríguez, especial para la mesa redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. Y las empresas de software son claves, por supuesto, para el desarrollo de estas aplicaciones, de estos servicios informáticos en el país. Y como señalaba la ministra, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones y sus grupos empresariales, hay algunas de estas empresas. Por eso me place que nos esté acompañando esta tarde la presidenta del Grupo Empresarial de Informática y las Comunicaciones, la ingeniera Ariadne Placencia Castro. Ariadne. ¿Cómo se ha trabajado en la promoción, el desarrollo de nuestra industria del software desde el sector empresarial? ¿Cuáles son hoy, los, pudiéramos decir, los avances dentro de, del sector que más eh, hemos, hemos logrado, hemos, hemos avanzado? ¿Cuáles serían las dificultades que se siguen encontrando? ¿Cómo se ha logrado ir articulando esas empresas que están dentro de tu grupo empresarial con las que están en otros sectores de la economía cubana o incluso en los nuevos sectores? Eh, espacios de creación y de economía que son los sectores eh, privados de gestión de la propia de la propia informática. Bueno, también reitero las buenas tardes. Eh, creo que es una excelente oportunidad. Eh, independientemente de mi condición de presidenta del grupo empresarial, creo que también debo precisar que eh, aunque nosotros solo tenemos tres de las más de 30 entidades de la industria que mencionaba la viceministra Arisel. Y por cierto una de las mipymes estatales que ya tiene mipyme estatal también sí Kalisov eh, que se convirtió de unidad presupuestada en una mipyme eh, estatal eh, está bueno eh, patrocinada por, por nuestro grupo empresarial pero eh, independientemente digamos de esa representatividad eh, creo que hasta por razones de, de espacio no eh, Alguien quien debía eh, acompañar a, al Gobierno y a la Organización de la Sociedad Civil a, a abordar este, este tema. Eh, me parece que también debemos eh, enmarcar, hasta para la propia comprensión de nuestros televidentes y radioyentes, eh, resultados de la industria en función de soluciones específicas, o sea, asociadas a funcionalidades específicas o eh, productos y soluciones específicas. Por ejemplo, se menciona eh, de manera permanente eh, cómo estamos abordando desde la industria. Eh, resultados que permitan eh, el gobierno digital. Eh, el gobierno digital y de alguna manera también la incorporación de soluciones que hagan más eficientes o hagan más, eh, la, pongan más al alcance de todos eh, la actividad fundamental de determinados organismos y determinadas eh, instituciones. Bueno, eh, hay, una, hay un ecosistema de gobierno digital desarrollado por The Soft uh -huh. eh, que de hecho fue mencionado de manera distintiva en el recién concluido evento Informática 2022. Ganó un premio. Ganó, sí, de esa rama. Uh -huh. Hay además otro conjunto de soluciones orientadas a eh, resultados específicos eh, a la gestión portuaria, a la gestión de los recursos hídricos. Eh, hay, por ejemplo, eh, una emergencia de desarrollos de plataformas de gestión en función de los nuevos, eh, las nuevas funcionalidades estado Fleini, que desarrolló la plataforma para, la, para los actores económicos uh -huh. que bueno ha sido empleada desde la, 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 la habilitación exacto y eh, hay otras que de algún modo eh, relacionan al ciudadano con el gobierno no solo desde el ecosistema de Soft, sino que agregan eh, valor y que eh, por supuesto tienen una, una función específica. Eh, están las soluciones de informática educativa, eh, que lidera eh, Cinesoft y que acompañaron eh, de manera muy específica, a pesar de ser soluciones de un momento anterior, eh, el enfrentamiento a la pandemia desde el punto de vista de la incorporación de, de actividades que no cesaron y que se hicieron eh, todo el tiempo en línea. Hay aplicaciones, eh, por ejemplo, que ya se están empleando en las instituciones de salud eh, relacionadas con los servicios médicos, la historia clínica digital, la agregación de otros valores, que no son patrimonio específico de una entidad, eh, quizás eh, Sostel, la UCI, tienen una, un liderazgo uh -huh. eh, más marcado en este tipo de, de aplicaciones pero que han resultado ser la integración de, de funcionalidades, de componentes, en el orden de la usabilidad. Yo, no... yo eh, eh, recuerdo que, que escuchaba la primera reunión del, del comité de innovación, o sea, el tema de la transformación digital y se hablaba de las potencialidades que tenemos en ese en ese tema, en el ámbito del de desarrollo de, de servicios en la salud y la, las posibilidades, las capacidades que tenemos. Todavía para seguir avanzando en ese, en ese camino como, como un liderazgo, ¿no? Un poco dentro del desarrollo de esta industria de servicios. Ahora, por somos. ejemplo, eh, que ya tenemos también un resultado en las aplicaciones en el entorno de Internet. Eh, hay una nueva, hay un nuevo proyecto en el que están trabajando de manera integrada eh, Sostel, la UCI, CETIT, eh, bueno, y la comercializadora de servicios médicos como líder funcional para tener una plataforma cubana de telediagnóstico y telemedicina que incluso tiene una componente desarrollada por GET eh, en el orden de eh, utilizarla por el cliente final, ¿no? mm. que, que está orientada a la comercialización de los, servicios, de los servicios médicos. Es decir, que ahí estamos hablando de, de prácticamente cuatro sectores diferentes en un mismo proyecto. Exactamente, en un mismo proyecto para, una misma, para un mismo resultado. Eh, hay un destaque eh, específico de de este tema relacionado con la información de los registros públicos que ha liderado CETID eh, como eh, proyecto central tuvo la creación e implantación de la ficha única del, del ciudadano que por supuesto ha sido el germen de que se deriven después otro conjunto de trámites en línea que tienen directamente involucrada a la población en el cual tendremos que por supuesto como industria eh, seguir agregando agregando resultados. Eh, creo que en informática es bueno decir, eh, se destacaron, por ejemplo, eh, un resultado de Guajirito, uh -huh. que es otra eh, forma de gestión. En el, en el sector turístico, eh, ellos han desarrollado un sistema de distribución global para el sector turístico que gestiona capacidades de servicios hoteleros, de servicios extrahoteleros, y bueno, ha sido también eh, ponderada. Eh, hay soluciones... antes que eh, el turismo contenía que contratar en el exterior. Eh, exactamente. Y que, que está plataforma caminado, ahora... Como dice la país. viceministra Grisel, eh, la soberanía tecnológica nos permite también eh, la sustitución de importaciones. Hay soluciones de ciberseguridad. O sea, yo creo que tenemos un producto líder ahí, que es el, el antivirus nacional, uh -huh. que ya tiene eh, versiones para sistemas operativos distintos, para Windows, para Linux, para Android y que es el, el, digamos, producto estrella de la empresa Segurmática, aunque hay otras eh, entidades que han desarrollado soluciones de ciberseguridad. Estamos aspirando, eh, como país incluso, a tener una suite de seguridad en la que se integren soluciones de diferente naturaleza y que han sido, serán, el resultado de la, de la industria. Hay soluciones de comercio electrónico eh, que no solo han consistido en la personalización de tiendas virtuales, que están, digamos, libres en, en Internet. O sea, yo creo que la, la tienda de Cismatel es, uh -huh. es el, el paradigma, sobre todo, en la posibilidad que le ha dado al país desde esta tienda, desde este soporte, desde esta plataforma tecnológica, de ingresar eh, divisa y que no solo acercó. determinados productos en tiempos de pandemia, o sea, la tienda de Cismatel sí. es una tienda que tiene una tradición de, de implementar el comercio electrónico y de que desde ella se comercialicen. Eh, productos y servicios que ofrecen otras entidades de diferente naturaleza, productos culturales, productos electrónicos, bueno, el antivirus nacional, lo vendemos en línea a través de la tienda de de y creo que es justo que digamos que bueno en Zone y TransferMóvil han venido a complementar el ecosistema han venido a complementar el ecosistema de comercio electrónico del país. Eh, bueno, hay un marcado resultado en soluciones que ayudaron al control y el enfrentamiento a la pandemia. O sea, yo creo que las dos cosas, ¿no? eh, de manera específica. Eh, se premió en informática también eh, una solución que implicó a Ceneuro, a la Sociedad Cubana de Imagenología y a Vangenio, que es otra eh, MIPIME privada, eh, y que posibilitó... Eh, la, el control de temas asociados a la gestión de la COVID en su sistematización, en su enfrentamiento, en su control eh, desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de la secuela de los problemas de salud que, que generaba. Y bueno, creo que eso eh, vale la pena también que lo, que lo mencionemos como una línea específica. Recientemente, bueno, el proceso más grande de, de, de gestión popular que hemos tenido, que ha sido la, el análisis de los proyectos eh, asociados al nuevo Código de la Familia. Eh, bueno, había una aplicación que permitió eh, que el ciudadano intercambiara con la comisión revisora, con la comisión redactora, con el Ministerio de Justicia como entidad que ha liderado la, la elaboración y la eh, gestión del código, del proyecto de código. Eh, y bueno, todos pistas a Pegali, que son también aplicaciones que en la propia mesa han tenido un espacio para, para mencionarse. O sea, yo creo que la industria no es solo la la posibilidad de desarrollar componentes de un bajo nivel para que luego se integren, sino que hay resultados que ya son visibles eh, para la población. Eh, tú mencionabas las cosas que tienen que ver con la gestión, o sea, eh, ha sido muy importante que identifiquemos que desde un modelo de gestión empresarial se pueda lograr una mayor eficiencia y un mayor impacto de la, de la industria. O sea, primero un modelo de gestión empresarial supone una sostenibilidad que es muy importante. Eh, es muy importante. Eh, segundo, eh, una capacidad de eh, la inserción internacional, que en Cuba es muy necesaria. Y por lo tanto, tiene además dos dimensiones. Una, que tiene que ver con la prosperidad, o sea, eh, como sector, como, como los entes que se integran a él eh, también eh, prosperan desde el punto de vista de su formación, de su preparación, de su resultado, de su... Eh, remuneración económica y bueno eso eh, en el en el entorno que se ha creado a nivel de país para eh, fortalecer al sistema empresarial estatal en general eh, orientado no solo a la autonomía sino también al acceso a determinadas eh, capacidades financieras el acceso a determinados incentivos eh, la industria eh, ha estado siendo parte de esa de esas oportunidades eh, ya hay 15 eh, empresas eh, de la industria que aplican el modelo de gestión eh, que permite eh, la flexibilización de la distribución salarial, que no es para repartir más salario, sino que supone una organización, una estructura, un diseño de cargos, de roles, de competencia que. Más moderno. a la productividad, exacto, más moderno, orientado a la productividad. Eh, entonces. Eh, permite la decisión descentralizada de eh, una mejor remuneración. Hay un modelo que, a propuesta del Ministerio de Comunicaciones, eh, asume que la empresa de aplicaciones y servicios informáticos también se beneficia de determinados incentivos luego de que hay un grupo de indicadores. Eh, con determinado impacto. Sí, la, la primera es aquella es la regla general aprobada por el Ministerio de Economía para todas las empresas que se están aprovechando es ya. Es un decreto. Es Pero, un decreto que, que. Pero hay además esta específica que se hizo para incentivar la industria de, de la aplicaciones. y el Y hay el seis de las empresas que se están beneficiando con, con la utilización de esos, de esos incentivos. Eso sin contar, bueno, ya se mencionó sin Matel, como empresa de tecnología. Hay tres, al menos, eh, de las que. Bueno, la ETI, eh, Sostel y Simatel, que además tienen un sistema integrado de gestión certificado. La ETI es la de la biocuafama. La ETI es la Que, que es, es también, la, o sea, creo que es una demostración también de fortalezas que se van adquiriendo en aquellos sectores del país que tienen que están, más desarrollo. Que son paradigmáticos en la gestión, exactamente. Eh, bueno, y, y pienso que incluso es bueno ahora mismo decir que la ETI ha desarrollado un producto, el Vigintel, que eh, permite... Eh, observar determinados componentes necesarios para la gestión de la innovación y que hemos eh, querido ser desde la industria eh, bueno que un, uno de los aportes principales para este proceso que está eh, transversalizado ya a, y como pilar del, del gobierno. Eh, bueno, hay otros resultados, quizás más generales. o que abarcan al conjunto de las empresas. Eh, la viceministra Lisel mencionaba que ya hay una, un resultado concreto, bueno, 13 millones de dólares eh, fueron ya sea por servicios profesionales o por determinadas formas de comercialización de los productos y los resultados de la industria que se ingresaron en el 2021. Hay una oportunidad desde la financiación de la ciencia que está relacionada con los proyectos sectoriales, hay 21 proyectos en el programa sectorial. Eh, creo que menciono dos ahora mismo. Hay uno orientado al fortalecimiento de la plataforma tecnológica que gestione el sector bancario en Cuba. Importante, que Muy importante. Y hay, por ejemplo, otra que integra, que va a desarrollar tecnomática, que integra eh, la, todos los sistemas de facturación y de gestión contable en un único ecosistema, de manera que el usuario pueda eh, tener una posibilidad de escoger eh, cuál va. a a utilizar para determinadas cuestiones que puedan eh, después además permitir la economía digital eh, la introducción de otras tecnologías disruptivas entonces eso en la sombrilla del programa sectorial va a poner 21 otros resultados eh, a disposición de todas estas funciones que hoy abarca la industria y que por supuesto eh, hemos apostado que, a que sean eh, resultados exitosos ¿no? Ahora, eh, hay... Eh, por supuesto, eh, la, la prioridad sigue siendo la soberanía tecnológica, la búsqueda de soluciones nacionales, las maneras de enfrentar, desde el talento formado en el país, esta, estos desafíos que, que tenemos. Pero no hay posibilidades, potencialidades de buscar también eh, eh, conexiones, enganches con empresas eh, internacionales, a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que las restricciones que en, ese, en este campo tenemos. Bueno, ahora mismo ya nosotros tenemos. Eh, el primer eh, contrato de zona económica internacional que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros para nuestro sector, eh, firmado entre una empresa española y la empresa de Soft, que sobre todo eh, implica tener un modelo de gestión de las exportaciones que nos permite insertarnos en determinados mercados y hay oportunidades desde la colaboración internacional que eh, tendremos que, bueno, perfeccionar en la, en la gestión, pero que, sobre todo, ante nuestras dificultades financieras, eh, nos permitirán también desarrollar, ¿por qué no?, inversiones a riesgo en la industria eh, de aplicaciones y servicios informáticos. Que, sobre todo, eh, implanten plataformas tecnológicas, que luego, eh, en función de estas necesidades, busquemos eh, cómo eh, desplegarlas y cómo utilizarlas. Yo creo que los parques, que de manera natural, eh, tienen una, una posición privilegiada para la gestión de financiamiento, eh, son una oportunidad eh, para que el sistema empresarial eh, asociado a la industria identifique de estas necesidades, de estos problemas, cómo realmente ponemos a las universidades eh, como, en, como entes gestores de la ciencia eh, per se. Sin, sin ninguna duda a eh, tener resultados que desde la investigación, la ciencia, desde donde mejor se hace eso eh, y por la vía de los parques, de estos dos que de manera específica están patrocinados por el Ministerio de Comunicaciones, la industria también eh, tenga se resultados beneficio. y lo conecte con los problemas de la sociedad y de la y de la economía. Eh, bueno, y hay otros resultados que han permitido eh, la articulación. Eh, no solo los que mencioné, bueno, eh, yo creo que, por ejemplo, el portal del contribuyente es un modelo específico donde los esfuerzos de Ingenio, en este caso, Sostel, de Sof, eh, nos dieron e FIRMA como aplicación que ha sido también promovida en estos, en estos espacios y es, es parte de lo que tenemos que seguir potenciando, eh, perfeccionando, que se inició con la decisión de que todas las exportaciones de los actores económicos se hicieran a través de las empresas estatales, pero que sin duda eh, está reclamando, está necesitando, está esperando y tiene ya, eh, la oportunidad de articular que desde la alta especialización de lo que todos los que sepan hacer algo asociado a la industria puedan aportar, eh, genere eh, resultados. Y esos resultados pues van unos directamente a la economía y la economía necesita uh -huh. todavía más resultados. Otro, Ayudan a la población, a servicios concretos a la población, como es la experiencia de viajeros desarrollada a través del Ministerio de, de Transporte y que este reportaje de Holguín nos muestra beneficios concretos. El arribo de vuelos comerciales al aeropuerto internacional Fran País de Holguín propicia un mayor flujo de pasajeros. Como parte del proceso de informatización de la sociedad cubana, se implementan vías para agilizar los tiempos de espera entre ellas se encuentra la declaración jurada anticipada a través de un formulario digital, la cual debe ser completada por quienes ingresen a través de aeropuertos, puertos y marinas. ha sido concebida para proporcionar los datos e información general migratoria, sanitaria y de aduanas de los viajeros que entran por los diferentes puntos de acceso al país. es una aplicación de fácil acceso, datos que son muy importantes a la hora de tener el control de los pasajeros. La dirección donde va a estar en Cuba, sus antecedentes de salud, los países visitados en los últimos 15 días, si tiene un esquema de vacunación, si se ha hecho PCR. O sea, son elementos que son muy importantes a la hora de tener un control sanitario de todas las personas que arriben a nuestro territorio. Permite, en un momento, fuera del estrés que genera el viaje, poder llenar eh, su declaración de aduana digital, aportando todos aquellos artículos o elementos que piensa importar al país. Eh, no solamente ganamos tiempo a la hora de realizar eh, la declaración para, eh, durante el vuelo, sino también a la hora de realizar el despacho en el sistema automatizado. Es posible acceder a la plataforma de viajeros desde cualquier dispositivo electrónico, como móviles, tablet y ordenadores, disponible en idioma inglés y español, y puede ser llenado desde 72 horas antes de la llegada a Cuba. Para mí es lo mejor, porque ahorra uno tiempo. Y eh, lo hace uno con tiempo. Ya, ya dos veces que uso esta aplicación y eh, me ha gustado, la verdad. Para mí es muy rápido, lo hago en mi casa. Eh, yo viaje con Sunwing, así que lo puedo eh, poner en el app y como vengo cansada, no me tienen que despertar ni me tienen que molestar en el avión, así que lo tengo todo hecho, no tengo que hacer más nada. La aplicación de viajero facilita la tramitación de los documentos y la experiencia de los visitantes en su tránsito por Cuba. Desde Holguín, Claudio Maracruz, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y como escuchábamos, son 30 empresas, dos parques tecnológicos entre ellos, que están impulsando el desarrollo del software en Cuba. Vienen de diferentes sectores, por lo tanto, responden también a las dinámicas, a las políticas de cada uno de los sectores del país. Pero si hay alguien que puede un poco articular desde eh, el conocimiento, pues a todos los que intervienen en la industria del software, la Unión de Informáticos de Cuba, cuyos miembros están en todo este espectro de la industria del software y en otras partes del desarrollo de la informática en el, en el país. Omar, ¿cómo trabaja la Unión de Informáticos para apoyar este desarrollo necesario de la industria del software? ¿Por qué caminos andan en estos en estos momentos? Bien, bien. buenas tardes a los televidentes y muchas gracias, grande por la invitación. Eh, trataré de resumir todo lo que de alguna manera la Unión de Informáticos de Cuba tiene como ente articulador, ¿no? Y cómo apoya la industria. Yo creo que primero que todo hay que, que decir que la industria de software es una industria intensiva en conocimiento. Por tanto, el centro de atención alrededor de eso tiene que ver también con la gestión de recursos humanos, que son los profesionales de las tecnologías, la informática y las comunicaciones. Y en ese punto la UICE tiene 7.000 miembros que están dispersos por todo el país en toda la articulación o sea, de, de empresas, instituciones que tienen a su cargo el tema de las tecnologías, la informática y las comunicaciones. Por tanto, tenemos una tarea fuerte en cuanto a cómo de alguna forma canalizar ese conocimiento que existe y de alguna forma cómo aportar a la formación continua y la certificación de competencia de ese personal. Entonces, en ese sentido, eh, la UICE tiene sistemas de actividades como son, digamos, dos ejemplos, la, los bien de y los, y los desayunos tecnológicos que permiten aunar, digamos, que los tres actores principales que influyen en una industria. Digamos, está el gobierno, está la empresa y está. Eh, digamos la sociedad civil, que son elementos que de alguna forma eh, las universidades, por supuesto, que forma parte de la sociedad civil, que es como se le, como se le identifica, y que eh, todo esto permite efectivamente potenciar cada vez más eh, la apertura y mover los límites organizacionales, que es un elemento muy importante que yo creo que eh, nos queda mucho por hacer todavía sí. para eh, mover los, los límites. Avanzar, ¿no? Se ha avanzado muchísimo la colaboración y pero todavía nos queda límites. En el caso de los desayunos digamos los desayunos tecnológicos, hemos tenido experiencia con talleres de, de sistema de gestión empresarial, los conocidos RP, en los cuales el país tiene todo un ecosistema de aplicaciones para diferentes tipos de empresas y se está abordando efectivamente plataformas que sean un poco más abiertas, plataformas en la nube, basadas en tecnologías libres y en este punto se articula la tecnología ODU, que es una de las que, que más digamos, presencia tiene en el país con más de 4.000. Eh, usuarios, digamos empresas o, o, o trabajar por cuenta propia o instituciones de manera general que lo utilizan y esto ha permitido de alguna forma seguir potenciando eh, el digamos formas de trabajar los sistemas de gestión empresarial más atemperados a los tiempos actuales de la transformación digital y entonces en ese aspecto nosotros trabajamos mucho con las comunidades. Las comunidades que se gestan dentro de la Unión Informática de Cuba, o las que han existido por Lo, años... Comunidades virtuales, ¿no? Comunidades virtuales o presenciales, porque Ajá. se reúnen. Se reúnen también. Hablaré de tres ejemplos solamente para eh, eh, ilustrar. En el caso de la comunidad cubana ODU, por ejemplo, es una comunidad que tiene un, a su cargo trabajar en una localización cubana en colaboración con todas las instituciones que trabajan en el asunto y que permite incluso trabajar en la transformación digital de desarrollo local. Eh, importante, digamos, anti-espíritu, hay una experiencia muy buena de que desde la comunidad se está apoyando y que tiene como su tarea principal trabajar incluso potenciar la, la, la economía circular. Y eso son, son conceptos que, que puede o sea, parecer un poco, por supuesto, completo, complejo para, para el público, pero son elementos importantes dentro de una, un, un esquema de sostenibilidad de una industria o de cualquier entorno empresarial y entonces las comunidades apoyan eso y, y, y crean conocimiento de todo el país, de todo el país y, hay, y, y se canalizan muchas experiencias y mucho conocimiento fluye de las comunidades también está la comunidad de, de usuarios de tecnologías libres una comunidad hace mucho tiempo en el país que trabaja el tema por supuesto de defensa de soberanía de, 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 o sea, del código abierto eh, la filosofía de software libre de manera general y hardware abierto que se ha incorporado dentro de la comunidad y que se trabaja el tema de FreeSol que es un, el festival iberoamericano latinoamericano, disculpen, de instalación de software libre y que todos los años se realizan y hay experiencias muy interesantes en cuanto a los resultados eh, de, desde el punto de las tecnologías abiertas y que, y que ha permitido la articulación desde la Unión Informática de Cuba eh, irradiar a todo el país con tres sedes en el 2022, en La Habana, eh, en la Isla de la Juventud y Holguín y, y Cienfuegos, que, que tuvieron una presencia activa en el tema de Frisol. Y está la comunidad de videojuegos, que es una comunidad que también ha mucho tiempo trabajando, se ha ido consolidando de diferentes formas, la Unión de Formas de Cuba la apoya. Y que, que hoy, exactamente, delante, y que que hoy tiene una tarea de apoyo a, a fomentar la industria de, de, de los videojuegos en el país, que dicho sea de paso ya es un grupo de trabajo gubernamental para fomentar esta industria, que también forma, digamos, parte... De la industria creativa y la industria de software. Un reclamo o sea, de los creadores y de los exacta, desarrolladores hace exacta, tiempo. ¿no? Exactamente. Y, y que son elementos muy importantes a la hora de, de articular la colaboración y canalizar, en el caso de materia de videojuegos, esto, estos resultados. También se trabaja mucho el tema de, los de aprovechar los financiamientos que existen en organizaciones internacionales. En este caso, se trabaja, se tiene un proyecto con la Unión Europea que potencia los laboratorios de innovación. Y estos laboratorios de innovación están localizados en cinco provincias del país. Que ha permitido efectivamente la transformación digital en el sector de la cultura. Es una tarea que tiene durante todo el periodo del proyecto y que ha tenido un impacto muy importante en, des, en, ese, en esa transformación digital. los museos eh, ha permitido también eh, canalizar ideas nuevas desde la, la simultánea de desarrollo de videojuegos, de, videojuegos disculpen, de aplicaciones y de videojuegos también, hackathons como se le conocen, que son formas de habilitar y dar, y dar tienda suelta a la creatividad. Yo creo que eso es un aspecto importante que la UICE está tratando de estimular muchísimo, que es importante para una industria que tiene que dar saltos tecnológicos eh, constantes. Y entonces, en este en este sentido, bueno, se aprovecha toda esa cobertura, financiamiento. También tenemos el, lo, que, lo que respecta a la formación. Y en la formación tenemos un centro de capacitación que articula eh, todo el sistema de, de cursos con, a distancia. Y también trabaja la certificación de competencias, específicamente en las temáticas, ejemplo, de software libre, con alianzas muy estratégicas como es la el Instituto de Lino Profesional, que tiene eh, certificaciones internacionales Internacionales, con ISCI, que es también es certificadora en temas de ingeniería de requisitos, ingeniería de pruebas. Aquí hay una articulación muy fuerte con la Unión Informática, o sea, con la Universidad de Ciencias de Informáticas, de la cual soy graduado orgulloso uh -huh. de la primera graduación y que vamos a cumplir 20 años próximamente y que bueno que, que es un sueño de Fidel y que es muy bueno que se vea todo lo que ha podido hacer la universidad y de alguna forma se ha visto acá en la mesa y esa articulación entre UICE y, y la Universidad de Ciencias Informáticas ha permitido canalizar un grupo de certificaciones que siguen trabajándose para poder abrir mucho más la, las certificaciones y no solamente con la UCI sino también con otras universidades como la CUJAE, con la Universidad de Oriente, la Universidad, la UCI, que, que es muy importante, porque son un sector de, de conocimiento donde existen profesores eh, formados y entonces hay que articularlo todo y unirse para efectivamente lograr un, aportar a, a la industria de software de manera general. Una industria que necesita, sobre todo, el talento joven y necesita de, esa, de ese sentido de país, ¿no? el que, de pensar como país al que nos ha llamado varias veces el presidente. Hay avances, no hay duda, Giselle, y aquí se han hablado de cosas que se han ido logrando, pero el camino todavía es, es largo. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante la industria de software en Cuba? Bueno, Randy, mira, yo voy a empezar por el recurso fundamental, que aquí se ha mencionado que es la gestión del capital humano, y nosotros necesitamos perfeccionar y consolidar un sistema de formación continua de eh, en este sector que lo tenemos que hacer de conjunto con el Ministerio de Educación Superior, y de hecho lo estamos haciendo, que, que, que centre, o sea, aunque parte desde la orientación y la formación vocacional tiene que centrar su atención en la, en la vida posgraduada. Y en ese y en ese espacio tenemos que eh, implementar una estrategia que ya tenemos aprobada de formación del potencial científico, porque esto, como se ha mencionado eh, aquí en, en varios momentos, es una, una industria del conocimiento. Y hoy todo lo que hace en la industria podemos decir que es una industria de innovación, pero necesita... Dar un salto cualitativo e ir a una innovación más radical, más incremental, más disruptiva. Y eso lo vamos a lograr en la misma medida que vayamos lo, eh, eh, categorizando desde el punto de vista científico a esa, a todo ese profesional. O sea que por ahí tenemos un espacio que, que trabajar. Eh, yo creo que además tenemos que pensar en incrementar nuestras matrículas. Tenemos que también trabajar en la certificación y la formación por roles porque esta industria tiene roles y esos roles también después los podremos alinear a la remuneración salarial y a lograr una certificación internacional. Cuando compañías se nos han acercado a buscar una, una determinada negociación, muchas veces vienen buscando roles roles específicos, nosotros tenemos que estar preparados, roles o tecnologías específicas y por tanto tenemos que tener un aval de que estamos preparados así el tema de la ciencia, en la gestión de la ciencia tenemos que lograr una mayor articulación una mayor estructuración de los sistemas de gestión de la ciencia en nuestra industria, hablábamos de 10 entidades pero somos 30 más las formas de gestión no estatal y ahí tenemos las estructuras eh, dinamizadoras tenemos los parques de los cuales hemos mencionado varias veces pero también tenemos las empresas de interfaz y tenemos además más eh, la posibilidad y la capacidad de hacer una gestión del conocimiento como industria. Tenemos eventos científicos, tenemos revistas. Que si nosotros logramos armonizar todas esas capacidades, sin duda, esta industria eh, puede lograr ese eh, salto cualitativo, eh, porque porque están las potencialidades. Tenemos en ese mismo sentido que lograr un ecosistema productivo basado en plataformas donde todos vayan, acudan a esa plaza, o en un caso, en un momento van a ser proveedores de una solución o de un servicio, y en otro momento van a ser consumidores de ese servicio. Pero además lo tenemos que hacer haciendo uso de los estándares internacionales. Es una materia que yo creo que si sí tendría que decir dónde tenemos la mayor brecha es en el sistema de gestión de la calidad. Porque aunque aquí se mencionaba que algunas entidades tienen sistemas de gestión de la calidad certificados, son los sistemas de gestión general de cualquier empresa, pero las empresas de software tienen que también apostar por tener certificada el proceso de desarrollo del software. Es una industria que cada vez es más exigente y cambia cada vez muy rápido. Esa, y no y si queremos además tener una visibilidad internacional, tenemos que también identificar eh, y crear capacidades para internacionalizar nuestra industria, para identificar eh, espacios de colaboración con eh, entidades, con compañías eh, que nos permitan establecer mecanismos de retroalimentación, pero además estructuras también que nos hagan romper barreras. Y como decía nuestro presidente, hay que hacer una resistencia creativa. Tenemos un bloqueo que no va a, a, a eliminarse per se. Por tanto, tenemos que utilizar mucha la creatividad para romper todas esas fronteras. Tenemos un plan de apoyo desde la Cámara de Comercio, en el cual yo creo que todavía las todas las entidades del sector no están lo suficientemente involucradas y tenemos que lograr impulsar esas acciones, porque la Cámara, la sección CIC-TIC de la Cámara, ha identificado cámaras homólogas en, otro, en otros países que podemos unir esfuerzo y podemos lograr un mejor resultado. Por último, no quisiera eh, despedirme de la mesa sin hacerle un llamado a los jóvenes, a los jóvenes que hoy están en nuestra... porque esta es una industria de jóvenes, como mismo lo es la Revolución Cubana y lo ha demostrado la historia eh, desde que iniciaron nuestras luchas por la independencia. Es una industria que no solo, o sea, tenemos aquí no solo el deber, sino la oportunidad. En condiciones adversas, sí, en condiciones adversas, pero en condiciones adversas los jóvenes de esta revolución han hecho y han triunfado. Por tanto, los jóvenes de esta industria tienen que triunfar y van a triunfar. Y en ese sentido, eh, en nuestro comandante eh, hizo una reflexión. En, en ocasión de la primera graduación de la UCI, donde eh, hacía referencia a lo importante que eran los principios, los valores éticos sobre los cuales tenían que desarrollarse nuestros profesionales. Y a esos valores éticos y a esos principios son a los que tenemos que... Eh, a, eh, fortalecernos y contribuir desde ellos al desarrollo de esta industria de software, de esta industria cubana de software. Gracias, Grisel, gracias, Ariane, gracias, Omar, por haber estado con nosotros esta tarde, por llevarnos a una visión eh, de lo que significa la industria del software para nuestro país y, sobre todo, pues que hay mucho camino por andar. Tendremos otras oportunidades y vendrán también aquí las entidades que están desarrollando software para hablarnos de sus experiencias en otro momento de esta mesa redonda. Nosotros nos vemos mañana en un nuevo programa. Muy buenas noches.